Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Juan Carlos Blanco López, como todos los viernes aquí en Conexión Talentos, el programa que desde el Centro de Medios Audiovisuales, con el apoyo de Bienestar Universitario, la Vicerrectoría de Estudiantes, hacemos con mucho cariño para todos ustedes, invitando a los Talento Poli, a todas las personas que sobresalen por su trabajo, por su dinámica, gente con ADN 100% Poli. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona a la cual quiero muchísimo, con la cual he compartido mil anécdotas, mil momentos, nos hemos divertido muchísimo haciendo muchas cosas en nombre de la institución, trabajando juntos, y pues para mí es motivo de orgullo traer esta tarde como invitada especial en Conexión Talentos a Ana Milena Cortés, nuestra directora de la agencia in-house Trompo. Anita, buenas noches, bienvenida. Gracias, Juanito, por esa súper presentación. Yo también me siento muy honrada de estar aquí contigo, y realmente fue muy especial tu invitación. Te agradezco mucho. Es que son muchas las cosas que hay que contar de tu trabajo, de tu vida, Anita, contar este trabajo tan lindo que están haciendo desde la agencia Trompo, como ustedes trabajan por la imagen de la institución, lo que están haciendo, que es muy valioso, y sobre todo que es el trampolín de todos los chicos que pasan por la agencia, que hacen sus prácticas y llegan a dejar muy en alto el nombre de la institución. Así es, Juanito. De hecho, ya en este semestre estamos más o menos contando con 400 extrompos que han pasado por nuestras estaciones creativas, y muchos de ellos, la gran mayoría, son muy, muy exitosos, no solamente en temas de publicidad, sino en muchas áreas de la creatividad que pudieron aplicar sus conocimientos, y pues eso nos llena de muchísimo orgullo. Claro que sí, Ana Milena. Vamos a hablar de cómo nace Trompo, vamos a hablar de todo lo que hacen en Trompo, pero vamos a iniciar hablando un poquitico de una bella historia de amor, la historia de don Edilberto y de doña Nora, tus padres. ¿Cómo se conocen ellos? Él es boyacense y ella es quindiana, me contabas tú. ¿Cómo sí, se conocen ellos? Es una historia súper romántica, porque mis papás se conocen cuando mi mamá todavía estaba en el colegio. Mi papá es militar, entonces a él lo trasladaron al pueblo donde mi mamá vivía en ese entonces, donde ella nació, que se llama Génova. Quindío es hermoso. Y él la vio pasar un día, se enamoró de ella y fue a la casa de mis abuelitos y pues quiso poder tener como la visita, como se hacía en esa época, como, ¿sabes?, como en la sala y todas las cosas. Y se enamoraron perpetuamente. Fue un amor muy bonito. Mi papá lo trasladaron luego a otros lugares. Mi mamá siempre lo esperó. Y luego se encontraron en Bogotá. Mi mamá tenía como la ilusión de estudiar en Bogotá. Entonces vino a Bogotá. Y un día se encontraron de nuevo y se casaron. Y ahí forman una familia muy linda. Cuatro hijos, tus hermanos Edilberto, tu hermana Patti, tu hermano Luis. Y tú llegas un poquitico después, tú llegaste coladita, ¿no? Sí. No te esperabas. No, de ninguna manera. Yo fui un error de esos dispositivos de la época, porque mi mamá y mi papá ya habían decidido no tener más hijos. Y mis hermanos nacieron unos años antes que yo. Fue como un milagro, porque mis papás duraron con mucho tiempo buscando a mis hermanos, hasta que, bueno, ya pudieron tener a mi hermano, que además esto es como maratónico, porque mi hermano mayor nace en 1972, en enero. Mi hermana nace en el mismo año, en diciembre. Y mi hermanito Luis nace en el 74, en febrero. Entonces, pues ellos siempre estuvieron como juntos, ¿no? Nacieron muy pegaditos. Son muy unidos. Uh-huh. Y Luis, que es la persona que está arribita tuyo, ¿cuántos años de diferencia tienes tú con Luis? Nos llevamos 5 años. 5 añitos, claro, es la consentida, la Benjamina de la casa, el Benjamín.
Sí, muy consentida por mis papás, muy consentida por mis hermanos también, que son hermosos. Así es, sí. He Háblanos tenido de esa como relación con ellos. esa suerte, Juanito, no solo de ser consentida en mi casa, sino en todos los lugares a donde llego, he sido como he tenido la suerte de ser esa persona consentida. Entonces sí, creo que de pronto proviene de ese amor profundo que produjo mi nacimiento en su momento. Entonces creo que sí, porque mi papá siendo militar, te quiero contar esto que es hermoso y yo lo cuento con, se me corta la voz. Mi papá siendo militar boyacense, ¿no? Que tú sabes que es una cultura fuerte. Mi papá siempre fue muy dulce conmigo y con mis hermanos desde muy pequeña. O sea, yo recuerdo a mi papá bañándome, peinándome horas, consintiéndome horas, haciéndonos la comida, ¿sabes? Un papá muy tierno. Y uno diría que normalmente son las mujeres paisas las que tienen esta como esta dulzura, pero realmente la persona que nos enseñó la ternura, y todo el mundo me dice cómo eres de tierna, yo cada vez que me dicen cómo eres de tierna, digo, esto lo heredé de mi papá, ¿sabes? Que es bien bonito porque mi papá es militar y se entiende que por su educación militar, pues tiene un perfil, ¿sabes? Como rudo, como lo que Fuerte. tienen las personas, exacto, fuerte, como estereotipo de un militar, pero mi papá es un hombre completamente dulce y sensible. Qué bonito. Claro, Mis y hermanos, me preguntaste por mis hermanos y te quiero contar, ellos también son un súper orgullo. Mi hermano mayor, hace poco lo llamaron para ser general, lo llamaron a curso para general, entonces pues súper emocionados en mi casa. Mi hermana es odontóloga, en este momento está viviendo en Canadá, es como mi segunda mamá. Me cuidó mucho chiquita, ¿sabes? Me cuidó mucho chiquita con mi hermano mayor, entonces a ellos lo siento como mis otros papás. Y mi hermano pequeño, que es Luis, que también, o sea, era como el que más jugaba conmigo cuando yo era pequeña, ¿sabes? Es un tipo súper sabio. Él también fue militar, es coronel, es un tipo súper sabio, como ese tipo al que puedes llamar en tus momentos más complicados y tiene la palabra perfecta para mostrarte que las cosas pueden estar siempre bien. es al que llamas cuando juegas ¿Quién quiere ser millonario? Además, porque el tipo es súper inteligente y él es súper estudiado, entonces le encanta leer, sabe de lo que tú quieras, sabe de astronomía, química, física, historia, anatomía, de lo que tú quieras, él sabe. Sí, es un tipo brillante. Qué bueno. Y hablando de estudios y de esos conocimientos, háblanos un poquitico ya. Ya conocimos la historia de tu familia y ahora vamos a conocer esas anécdotas de tu paso por la educación primaria. Tu colegio, el San Fasón. Estuviste allá tanto en primaria como en bachillerato. Así es. Juanito, antes de seguir, quiero contarte que tengo también tres sobrinitos. ¿Te acuerdas? Mis tres Sí. sobrinitos también son una locura. Jerónimo es hijo de mi hermano mayor. Tiene en este momento, bueno, este año cumple Todo 9 años. de Sí, de Gilberto. Y Patti tiene dos hijitos, Juan José y María José, que también pues viven con ella en Canadá. Y pues también son una cosita divina, son hermosos, son hermosos. Ahora sí te cuento de mi educación, Juanito. sí, tienes un núcleo Efectivamente. familiar muy bonito y sé la conexión que tienes con tus sobrinos, con tus hermanos y lo hemos hablado muchas veces y es muy lindo. Y todo lo que la ternura de la que tú hablas y no solamente eso, sino todas las cosas que tu papá te ha compartido, que te han hecho crecer espiritualmente también son de resaltar cosas muy importantes en tu vida. Así es, Juanita, así es. Igual que la fortaleza de mi mamá todos los años, ¿sabes? Porque además mi mamá, como mi papá estaba en su tema militar, estaba en muchos tiempos ausentes, ¿sabes? Duraba muchos meses. Entonces mi mamá tuvo que ser mamá y papá muchas veces y pues mi mamá, pues es como, ¿sabes? De admirar completamente, también divina. Las mamás son lo Sí. máximo. ¿Sabes cuánto amo a mi mamá con el alma? Claro, lo sé porque también lo hemos hablado muchas veces
de ese cariño que sientes por ella. Y pues ella, que es una amiga muy cercana tuya, siempre te aconseja, te habla, te apoya muchísimo, ¿no? Siempre, desde chiquita tuve plena confianza en mi mamá para contarle. Siempre ha sido mi amiga, ¿sabes? Mi mejor amiga. Como tú me preguntas quién es mi mejor amiga, es mi mamá. Ella siempre ha estado para mí en todos los momentos, igual que mis hermanos. Yo te quiero decir que este dicho que la gente dice como es que en los peores momentos se sabe con quién se cuenta o algo así. Yo te digo que en mis peores momentos yo no he tenido que pedirle a mis hermanos ni a mis papás, hola, ¿me pueden por favor ayudar? Que es, nada, ¿sabes? Es como de su alma sale simplemente, aquí estamos y cómo te ayudamos, o aquí estamos y te pensamos ayudar de la siguiente manera, ¿no? Es como, ellos son una bendición en mi vida profundamente. Y Qué bonito. no me has preguntado por aquí, Juanito. Ah, por aquí, claro. ¿Cómo está? Que no hablamos de. Bien, está muy bien, estamos muy bien. Pues tú sabes que él es un sol de verano, es una persona dulce, amorosa, sensible. Entonces, mi pequeña familia, que somos él y yo, está muy bien también, Juanito. Sí, es que lo dejaba para más adelante para hablar ya de esa madurez y toda tu evolución. Vamos de el papel Vale, de Juanito. hija, el papel de hermana, y vamos muy bien porque nos estás contando todas estas cositas y aprovechamos para enviarle un saludo acá desde Conexión Talentos a don Edilberto, a doña Nora, que nos están viendo. Claro, lógicamente a Patti, que estamos con un poquitico cambiados de horario, pero Patti también te está viendo, Edilberto y Luis también nos están viendo. Entonces a todos ellos un abrazo y un saludo desde aquí, desde el Politécnico Gran Colombiano, de Conexión Talentos, y conociendo un poquitico aquí la vida y las intimidades de Ana Milena Cortés. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, y vamos en la parte de los estudios, porque todavía estamos hablando de tu niñez, todavía estás muy pequeñita. Tu primaria en San Fasón y pasas al bachillerato en el mismo colegio. ¿Cómo fueron Exacto. esos años de colegio? Son súper divertidos, Juanito, porque tuve también la fortuna de estudiar con mis mismas compañeras, la mayoría desde chiquiticas hasta el último año. Entonces, nos conocimos y de alguna manera entre todas como que sabíamos exactamente quién era cada una y fue una amistad muy cómplice, ¿sabes? En muchos momentos de la vida que uno va cambiando, va madurando y demás, como que se entendía lo que estaba pasando con la otra y fue interesante. Y jugábamos todo el día, era tremendo. Yo era tremenda. Si me está viendo alguna monjita de mi colegio, le pido perdón por todas las maldades que hice, porque yo me la pasaba jugando, ¿sabes? O sea, para mí la vida era jugar, entonces me la pasaba jugando, todas nos la pasábamos jugando realmente. Pues es una etapa muy bonita del colegio, como tú dices, donde se forman buenas amistades y tuviste la fortuna porque por lo general la familia de militares pues viajan mucho, ¿no? Los trasladan mucho, entonces estudian, no hay esa estabilidad de colegios, ¿no? Tú sí lograste tener pues desde muy pequeña hasta el bachillerato a tus amigas. Sí, porque mi papá, la época de los traslados, les tocó a mi mamá y a mis hermanos. Cuando yo nazco, mi papá comienza a trabajar en el hospital militar. Por esos años más o menos, comenzó a trabajar en el hospital militar. Entonces, él siempre estuvo en el hospital militar hasta el último día de su retiro. Entonces, para mí no hubo nunca movimiento. Yo estuve siempre en Bogotá. Mi papá siempre estuvo en Bogotá. Qué rico, claro. Bueno, y en esos años de bachillerato, en esas aulas del Colegio San Pasón, ¿tú ya tenías vocación, ya tenías la inclinación por el mercadeo, por la publicidad? ¿Era lo que te gustaba, te llamaba la atención? Sí, Juanito. Yo de hecho quería ser abogada. Quería ser abogada. Me gustaba un montón como pensar y poder ayudar a las personas a través de la justicia, ¿sabes? Me parecía súper interesante. Pero yo fui nominada para ser representante de estudiante en ese momento. Y no, realmente no me gustó el ejercicio, ¿sabes? Como estar haciendo campaña y todo esto. Dije, no. Definitivamente no, esto no es lo mío y siempre tuve como esta vena artística, creativa, me encantaba pintar, dibujar, hacer muchas cosas. De hecho, voy a contar aquí algo. Yo le hacía cartas a los novios, a mis novios,
¿no? Hacía unas cosas divinas, de verdad. Yo me acuerdo de eso y digo, eran hermosas. Y alguna amiga me decía, oiga, me hace una para mi novio. Y yo hacía esa, la hacía, haz de cuenta Timoteo, ¿te acuerdas de esa marca Timoteo? Sí. Hacía eso 50, o sea, no sé, 30 veces para el que quería, le hacía la tarjetica y todos los novios de esa época tenían la misma tarjetica, escrita por mí, obviamente, ¿sabes? Lo que yo le escribía al novio, al novio de esa época mío, y pues todos los novios quedaban con la misma tarjeta, gráficamente hablando, pero también en el texto. Sí, Claro. toda la vida fui como la que hacía todas las cosas como manuales, total. ¿Y la comunicación, nunca sentiste inclinación hacia la comunicación? ¿Te gustaba el derecho y el mercadeo? De hecho, yo comencé a estudiar comunicación social en La Sabana y mi novio de ese momento estudiaba en la Tadeo publicidad. Cuando yo me veo en muchos escenarios haciéndole sus tareas o ayudándole a hacer sus tareas, me doy cuenta de que yo realmente disfruto más hacer temas de publicidad que temas de comunicación social. A mí, aunque tú no lo creas, por la experiencia que vivimos juntos como presentadores oficiales del Politécnico, a mí nunca me han gustado las cámaras, me dan muchos nervios, realmente todo lo que tiene que ver con estar frente a una cámara, ¿sabes? Me angustia. Cuando entré a La Sabana, como que ese era el perfil, ¿no? Como que los profes me decían, venga, presente usted, venga, pase usted al frente. Y yo dije, no, o sea, yo quiero estar detrás haciendo cosas, pero no quiero estar en la cámara. Entonces, con él me di cuenta de que estaba más interesante ser publicista para mí y me cambié para la Tadeo. Sí, porque nosotros compartimos muchos eventos juntos, presentamos y nos fue muy bien, nos fue muy bien, hay que decirlo, lo hacíamos muy, a la gente le gustaba y tú registras bien y tienes una voz bonita y lo leías muy bonito cuando teníamos todas esas tardes de que nos divertíamos montones, nos reíamos y la Mucho. gente no entendía que nos reíamos, pero fue una época muy bonita. Sí, así es. Anécdotas por contar muchas. Muchas. Qué bonito. Entonces, bueno, tú te gradúas de bachiller y ya con esa vocación que tienes, te vas a la Sabana a estudiar comunicación, pero definitivamente la tomas la decisión, me voy para la Jorge Tadeo Lozano a estudiar mercado y publicidad. Publicidad en ese entonces. Publicidad solamente en ese entonces, así es. Entonces, y estudias en la Tadeo, ¿y cómo fue tu paso por la Tadeo? En la Tadeo es interesante. Tengo un grupo de amigos que todavía pues seguimos siéndolo, es súper bonito. El paso por la Tadeo fue chévere. Me di cuenta de que definitivamente yo sí nací para esto. Amo esta carrera con locura. Para mí ser publicista es magia. Entonces, pues la Tadeo para mí es un orgullo decir que salí de la Tadeo. Amo la Tadeo realmente. O sea, para mí ir al centro y ver la magnitud de la Tadeo y caminar por la Tadeo es una cosa muy emocional para mí porque viví unos años súper felices. Así es. Claro. Y es de anotar que es una gran universidad con unos perfiles profesionales muy importantes y que junto a la Universidad Central, que era su vecina, con ellas hicieron unos proyectos muy interesantes junto a los Andes también, recuerdo en ese entonces, porque querían recuperar el centro como un, valga la redundancia, un epicentro cultural y pues los rectores de ese entonces que tenían esas ideas, pues hoy en día ya no están. Pero se logró lo que ellos querían. Y pasar hoy en día, como tú dices, pasar por esas calles, por la carrera quinta, la carrera cuarta, entre calles 22, la 25, la 26, todas esas calles, y ver los edificios, especialmente los de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se nota el crecimiento de la universidad y lo importantes que son para el sector. Y lo que tú dices es muy importante, ¿no? Cómo rehabilitó las zonas aledañas y cómo tú vas y te sientes en una Bogotá muy bonita, ¿sabes? Te sientes tranquilo caminando por ahí, lo cual es Claro. muy, muy bonito. Y haber recuperado los espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, el Claro. Teatro Faenza, el Teatro México, el Teatro Bogotá, que eran salas X, eran salas de cine X, y eran unas calles peligrosas para bajar por ahí.
Pero hoy en día son auditorios de las universidades muy bonitos, muy, Así muy es. acoplada la zona. Pues Así bueno, tú haces tus estudios en la Universidad Javeriana de Lozano, te preparas como toda una profesional de la publicidad, te gusta mucho y sales al mundo laboral. Y tu primera empresa es Caracol. Te vas a Caracol. uno de mis grandes amigos de que realmente fue mi gran amigo cuando comenzamos a trabajar, porque éramos compañeros de clase. Y un día me llamó y me dijo, mire, yo llevo un par de meses trabajando en Caracol, están buscando a alguien pilo y pues yo la quiero recomendar a usted. No éramos tan cercanos en la universidad, pero menos mal que ser pilo paga. Entonces, pues me llamó, me dijo que me postulara. Yo llegué, hice la entrevista más larga que he tenido en toda mi vida, porque fue una entrevista de, no sé, una hora o algo así, pero inmediatamente me dijeron que si me podía quedarme, me podía quedar a hacer la prueba. Y la prueba, no sé, yo creo que yo llegué a las 9 de la mañana y eran las 9 de la noche y yo seguía, ¿sabes? Escribiendo, porque era un crucigrama, era hacer un comercial, era mil cosas. Y me pasó algo que también es bonito, a mí me gusta contarlo, sobre todo a los chicos que pasan por trompo. Yo realmente no sabía qué quería hacer cuando me gradué, ¿sabes? Yo sabía que me gustaba mucho la parte creativa, pero también sentía que se me daba muy bien las relaciones, entonces, como poder llevar a los clientes y demás. Entonces, yo me postulé a cargos de creatividad, pero me postulé a cargos de ejecutiva también. En ese momento me llaman para ser ejecutiva en una agencia que manejaba la cuenta de Postobón y me llaman primero de ahí. A los minutos, no sé, a los días me llaman de Caracol. Yo lo que hice fue, ¿sabes? Para mí fue difícil porque me pagaban un poco más en esta agencia que te digo, pero claro, trabajar en Caracol era la locura. Yo era muy chiquita y para mí eso era impresionante. Entonces sí fue como una decisión compleja de tomar, pero fue la mejor decisión que tomé porque pues pude vivir esa etapa de copy creativa y luego dirigir como toda un área de la parte comercial de Caracol. Entonces, pues fue muy interesante, ¿sabes? Fue muy interesante. Claro, es una etapa bonita. ¿Cuántos años duraste en Caracol? Estuve más o menos 3 años. Primero, como te digo, en la in-house. En la in-house hacía todos los copies que salían para los comerciales autopromociones de Caracol. Y luego en un golpe de suerte que me acompaña todo el tiempo en mi vida, en un golpe de suerte, el director creativo tiene que ir a recoger unos premios a Nueva York y me deja encargada una campaña para Visa. Entonces hacemos la campaña para Visa, toda la creatividad sale de mí. Y yo voy a Visa y le presento al director comercial de Visa la campaña, que para ese momento iba a hacer alianza con un programa que presentaba Paulo Lacerna. Entonces yo la presenté, fui con la directora comercial de esa cuenta y estando ahí el director comercial de Visa me pasa su tarjeta y me hace una propuesta de que me vaya a trabajar con ellos. La directora comercial de Caracol, cuando llegó mi jefe de ese momento, le dijo lo que pasó y le dijo, quiero que ella se vaya a trabajar con nosotros. Entonces yo entro a trabajar en el área comercial, yo no me voy para Visa, yo amo Caracol también, es de mis mejores recuerdos, tengo unos amigos increíbles de Caracol, que los amo con el alma también. Entonces empiezo a trabajar para el área comercial, dirigiendo toda la parte creativa, con un equipo también brutal, brutal, todos pequeños, pero con un talento increíble y unas ganas de romper el mundo increíbles. Entonces fue muy interesante. Claro. Y estando ahí, llega un momento decisivo en tu vida. Tomas la decisión, te vas para Barcelona, te vas para España. Sí, me voy para España. Sea, paras Hago dos. Caracol, terminas esa experiencia, te vas para Barcelona. Estando en Caracol, siento la motivación de, pues, ¿sabes?, como de aprender más. Sentía que Caracol también me pedía, ¿sabes?, más, que diera mucho más de mí. Empiezo a buscar cosas interesantes. Encuentro un máster en Elizabeth,
que está adscrita a la Pompeu Fabra. Me inscribo, ¿sabes? Como sin ninguna expectativa más allá de intentémoslo y pues soy admitida, entonces pues renuncio a Caracol. De hecho, ellos me dieron también el chance de como ir a mirar, entonces yo me voy de vacaciones un mes, miro, no sé qué, digo, no, si definitivamente me quiero venir para acá, me devuelvo pues a Caracol, renuncio y pues ya me voy a estudiar. Duré 2 años haciendo unas especializaciones y me quedé otro año más estudiando inglés, ¿sabes? Estudiando inglés en España, porque como mis golpes de suerte, igual me dio por inscribirme en un curso del gobierno de Cataluña y de millones de personas me eligieron y bueno, pues me quedé hasta, ¿sabes? Hasta que dije, bueno, ya, yo ya me quiero volver para Colombia. ¿Y cómo fue ese tiempo? Porque la niña consentida de la casa, en ese momento todavía, 3 años fuera en Europa, lejos de la casa, ¿cómo fue eso? Pues imagínate que tú, pues tenía un novio, es que también para mí el amor ha sido importante en mis historias. Tenía un novio que fue como el que empezó a querer irse a algún lado. Él pensaba como Canadá, luego no, Barcelona. Él se fue primero que yo. Y nada, pues seguí consentida porque el tipo me consentía un montón. Entonces llegué a seguir siendo consentida, sin problema. Me pasó algo interesante y es que, claro, yo iba solamente a estudiar y pues me aburría un montón. Tú sabes que yo no me puedo quedar quieta, que soy súper hiperactiva y que además me gusta ser productiva. Entonces, pues conseguí algunos trabajos en publicidad, hice varias cosas hasta que realmente encontré un trabajo interesante que también me hace muy feliz acordarme de esa época porque en esa agencia entré, era una agencia de investigación de mercados, entré haciendo encuestas, Juan. Esto era tremendo, porque a mí me tocaba ir, ponle que me decían, ve a tal barrio, necesitamos entrevistar a tantas personas de esta edad, ¿sabes? Era bien complicado primero encontrar estas personas que me contestaran y demás, pero de ahí también tengo un sinnúmero de historias en mi cabeza y en mi corazón, de personas que me abrían la puerta y ocurrían cosas muy interesantes, me contaban de historia de Cataluña, de historia de otros lugares del mundo. Hice amigos que todavía tengo, Juan, por lo menos en Facebook. conocí a jugadores de fútbol del Barça, ¿sabes? Como cosas que me abrió una vez un ministro, el señor me abre la puerta, me responde la encuesta, que eran encuestas de hora, hora y media, Juan, o sea, era una cosa que mis jefes eran súper felices conmigo porque decía, tía, de verdad, esto está hecho, o sea, no hay nada aquí que no corresponda con la realidad. Esto, sí, todo el mundo me responde, ¿sabes? Y un día estoy viendo televisión y sale el tipo, era un ministro. Entonces tengo historias chéveres, ¿sabes? Muy bonitas en mi cabeza también de eso. Bueno, ya después de ver el potencial, me ascienden. Empiezo a ser como esta persona que entrena a los demás para poder ir allá a enfrentarse con las puertas que todo el mundo le cierra. Y luego pues ya empiezo a dirigir cuentas. Y también es una experiencia súper bonita. Los jefes de ese momento también fueron increíbles, como los jefes de Caracol, que también fueron increíbles. Claro. Y ya bueno, 3 años en Europa, 3 años en Barcelona, tomas la decisión de regresar a Colombia y te vinculas nuevamente, rápidamente te vinculas con agencias de publicidad, donde tienes un poco de cuentas importantísimas y manejas mucha información muy, muy importante en esa época. Mira, yo llego a Colombia y para mí fue un poco un choque, porque yo quería tener la vida tranquila en cuanto a voy a estar tranquila de salir a la calle y demás que tenía en Barcelona, y aquí me encuentro con que se me había olvidado que aquí no es así. A mí me da un poquito duro y en otro golpe de suerte me voy unos meses a Nueva York a estudiar inglés. Bueno, ahí la paso también súper bien. Estuve en una casa de una gente hermosa, divina, familiares de mi mamá, divinos. Toda la gratitud para ellos. Vuelvo a Colombia de nuevo y efectivamente tengo la oportunidad de entrar a una agencia que se llama Goma.
de BTL a manejar la cuenta de Nestlé. Entonces, también, increíble, teníamos eventos todo el tiempo, era hermoso. También, tengo una experiencia divina de ese lugar. Luego me voy para Aguayo. Aguayo en ese momento manejaba la cuenta del Politécnico Gran Colombiano, pero yo manejaba la cuenta de Mercedes-Benz. O sea, yo no manejaba la cuenta del Poli. Yo, cuando Alejandro Parada iba, que Alejandro Parada era el director de comunicaciones del Poli en ese momento, pues nos saludábamos. Y hablamos de algunas cosas, a veces me pregunto qué hacíamos en otras áreas y demás. Entonces, Alejandro comienza a recibe la agencia de publicidad, recibe Trompo, porque antes era de la facultad, ahora empezó a ser parte de la dirección de comunicaciones y necesitaban a un director para la agencia. Entonces, Alejandro me llama a mí. Y yo, perdóname, me estoy saltando algo. De Aguayo, yo me fui a hacer agencia con un amigo que conocí en Goma, que era una persona que tenía muchísima experiencia, mucha más que yo en agencia. Y hacemos una agencia de BTN que se llama Radical. Él era el director, el gerente. Un tipo brillante al que le aprendí muchísimas cosas. Hoy ya pues no está con nosotros, él pues se enfermó y ya no está con nosotros, pero a él también le aprendí, él era encantador, como te dije hace un momento de una persona, era encantador. Entonces hacemos esta agencia de BTL, nos va súper bien, él tenía un charm así impresionante, entonces todos los clientes de otras agencias siempre se fueron con él a la agencia donde él se iba. Entonces teníamos unas cuentas divinas de farmacéuticas súper chéveres. Hicimos cosas muy bonitas que para su época pues eran una innovación impresionante. Hacíamos temas de hologramas y mil cosas divinas. Entonces fue también una experiencia muy importante. Estando con Alejo, me llama Alejandro Parada y me dice, oye, se está abriendo esto, quisiera saber si tú puedes estar, si te interesa. Yo hago la entrevista y yo me enamoro en la entrevista del pollo. O sea, mi entrevista fue con Alcirita Barón, ¿te acuerdas? Estuvo en este programa y hoy te Fue, está viendo. exacto, fue con Alejandro Parada y para mí esa entrevista, o sea, te digo que hasta lloré en la entrevista, ¿sabes? Porque fue muy bonito. Como el ADN Poli, yo me enamoré directamente y pues nada, con el dolor del alma le dije a Alejandro, mi socio de la agencia, le dije, Alejo, pues no. Me voy para el poli. Y así llegué al poli. Año 2011, llegas al Politécnico Años. de Colombia. En el Así es. 2011 tenemos la fortuna de que haces parte ya de la familia, ya te inundas del ADN Poli y empiezas a trabajar en la agencia Trump. Como tú le decías, venía de la facultad, venía de un ejercicio académico, se puede decir, y ya pasa a ser una de las áreas importantes de la institución, que es lo que tú asumes ya como directora. Y ya son pues varios años, ya son casi 12 años. Largos de esta situación y cuéntanos un poquitico de cómo recibiste trompo y cómo la tienes hoy día. Vale, eso también es una historia importante en mi vida. Yo llego a Trompo, Trompo solamente tiene una persona a la cabeza, un director que en ese momento era un coordinador, porque claro, la persona que estaba más arriba era el director de comunicaciones, entonces era una coordinación de la agencia. Y todo el resto de la planta eran nuestros estudiantes, que eran solamente practicantes. En ese momento solamente contábamos con practicantes y eran estos chicos que llegaban a sus últimos semestres y pues hacían su práctica en Trompo, porque Trompo nació como un espacio de práctica exclusivo para los estudiantes del Poli, en donde pues podían acercarse a la vida real de primera mano, cumpliendo las funciones tal cual se cumplen en una agencia de publicidad. Entonces, pasa un poco, no sé, un año o algo así, y se ve la necesidad, porque la demanda comienza a crecer un montón, de tener a una persona como mano derecha y apoyo importante para hacer toda la parte de la coordinación gráfica.
Entonces, pues tengo el honor y el privilegio de poder contratar a Harry, que tú sabes que él está con nosotros también hace 10 años, este año cumple 10. Harry Olarte, entonces lo podemos contratar. Y bueno, pues para mí él es, como le digo muchas veces y se lo digo a todo el mundo, mi mano derecha, ¿no? Mi mano derecha y una parte de mi cabeza y todo, un poco. Luego, con el paso del tiempo, podemos también contar con el apoyo de Huella Gran Colombiana y nos otorgan 3 plazas de estudiantes para ser becarios, o sea, lo que se llama en el poli monitor. Entonces, pues esto también es muy bueno porque tú sabes que cuando se es practicante tienes 6 meses para estar allí. Entonces entras y tu curva de aprendizaje es muy rápida y cuando ya estás en la cima, pues te tienes que ir porque no puedes seguir más allá de los 6 meses. En cambio, con los monitores pasa que ellos llegan pues con un conocimiento muy básico porque llegan desde segundo semestre en adelante. Y claro, es un poco más lenta la curva de aprendizaje, pero los tenemos muchísimo más tiempo. Entonces el ejercicio es muy bonito. Es un equipo maravilloso porque han logrado cosas importantísimas, muchos premios nacionales e internacionales, porque tienen reconocimiento de España, de algunos eventos en los que participaron y mostraron el trabajo y ocuparon los primeros lugares, el primer lugar. Pasa un hito y súper importante para Trompo y es que participamos. Tú sabes que para nosotros los proyectos de responsabilidad social son vitales. Mi jefe, Sergio Hernández, me dio la posibilidad, el honor de poder tomar cuentas pro bono, solamente cuentas externas pro bono, ya sabes, como olvidarnos un poco de la parte comercial y especializarnos de alguna manera en esa parte de bien social, que además tú sabes que también hace parte del ADN Poli. Entonces, hacemos una campaña muy bonita. Para el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y yo encuentro una oportunidad de postularnos para un premio en España que se llama Publi Festival, que es tal vez el premio más grande en publicidad social de Iberoamérica. Enviamos esa campaña y un día yo no, pues sabes, yo no tenía como. Pues claro, tenía la ilusión, pero no me imaginé el boom que iba a ocurrir. Me llama la directora del evento y me dice, oye, acaba de ocurrir algo increíble. Yo llamo a preguntarte si tú realmente quieres participar en todas las categorías que se postularon, porque es que ganaron en todas. Todas eran, no me acuerdo, 10, no me acuerdo, 9, 8. Y ese año la agencia, los chicos de la agencia recibieron el premio Platino, que es como el premio más grande que se da en la gala, a la agencia o a los estudiantes que más galardones obtienen en la gala. Y bueno, antes de eso, sabes que ya Trompo había tenido premios. Antes de mi llegada, yo llegué a una agencia que estaba llena de premios. Y lo que he intentado hacer con estos años ha sido cultivar ese ejemplo que los directores anteriores me dejaron. Como Claro. un reto, ¿no? Es un reto. Y tienen una misión muy importante porque pues la universidad tiene unas agencias que le manejan su imagen, su nombre, la marca como tal, pero ustedes como agencia in-house son los encargados de todas las campañas que se hacen al interior de la institución. Ustedes son los que nos mueven todo esto. De hecho, este programa y la imagen de ese programa es un trabajo hermosísimo de Trompo, es un sueño tuyo de cuando con Andrés Pilonieta hace ya un año tomamos la decisión de hacer este espacio y te lo comentamos a ti, que éramos los tres que tiramos la idea, esto lo digo públicamente, éramos Andrés Pilonieta del Centro de Medios, estaba Ana Milena Cortés de la Agencia Trompo y yo que hacía parte en ese entonces de Bienestar Universitario, nos reunimos una tarde y hablamos y contamos la idea de lo que queríamos hacer y pues nació este bello programa que ya cumple un año. Entonces, toda esta imagen la hacen ustedes. Tú manejas las imágenes de la biblioteca, campañas de bienvenida, todo lo de los estudiantes. Eso es importantísimo para la experiencia que está manejando la universidad. Lo que ustedes han logrado cultivar en los estudiantes, como insistimos en este programa, ese ADN que ustedes trabajan,
pues ha servido muchísimo para que Trompo se posicione y hoy en día sea reconocida tanto interna como externamente, y lo importante y necesaria que es mantener esta agencia en la institución. Juanito, es un trabajo súper gratificante. Tiene muchas aristas esta palabra de gratitud que te estoy diciendo. Nosotros impulsamos los proyectos internos del Poli, les damos una cara, lo cual es súper importante para todos nuestros docentes, colaboradores, y también lo que te decía, el tema del equipo, los equipos que vamos formando, la familia que hoy somos en día, porque me salté un poco en el tiempo, pero en este momento ya somos 9 personas contratadas en Trompo. Bueno, somos 10, porque conmigo, pues me estoy quitando, pero somos 10 contratados en Trompo. Todos ellos, excepto Harry y yo, que ya sabes cómo llegamos los dos, son estudiantes del Poli que hicieron su monitoría o su práctica y su monitoría, o su monitoría y su práctica, según cómo fueran llegando, en Trompo. Entonces, en el momento en el que se van poniendo más exigentes los niveles que el Poli nos exige, también nos da los recursos para poderles responder de una manera idónea y nos permite ir contratando de a poco, este equipo increíble que tengo hoy, que son brillantes, que son entregados, que son una, o sea, también se me va a salir una lágrima hablando de ellos porque estoy muy orgullosa del trabajo de todos los días. Es una como una manera de sorprenderme con su talento y con su compromiso, ¿sabes? Es un equipo hermoso. Después de Harry llegó Luis Fernando. Luis Fernando es mi mano izquierda, pero también es mi mano derecha, mi otro pedazo del cerebro. Y yo me siento súper afortunada, me siento otro golpe de suerte tenerlos a ellos junto conmigo todos los días, porque para mí llegar a trabajar es un motivo de súper felicidad, porque sé que ellos están conmigo y que hacemos un equipo increíble. Sí, y lo que tú dices, ¿no? El compromiso, la calidad y sobre todo el profesionalismo, el cumplimiento de esos muchachos porque funciona como una agencia de publicidad para los estudiantes, las personas externas a la institución que nos están viendo en este momento. La agencia Trompo funciona como una agencia de publicidad. Tiene sus tráficos, tiene sus días de recibir las propuestas. La presentación a los clientes cuando nos presentan las campañas son excelentes. Aquí, por ejemplo, aprovecho para a saludar y agradecerle a todo el equipo de Trompo, especialmente a Cata, porque Cata es nuestro, como dices tú, Cata en este programa es nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, un pedacito acá. Ella está pendiente de ayudarnos en todo. Gracias, Cata, es una niña encantadora. Todos los muchachos de Trompo son de un profesionalismo y una entrega, como tú lo dices, excelente. Pero bueno, como tú dices, ¿no? Nos hemos salteado, hemos corrido así por el tiempo, ¿no? Entonces nos hemos salteado muchas cositas y como aquí el tiempo, al igual que en televisión, como dicen los presentadores, el tiempo es oro, ya, mira, ya vamos en 3/4 de programa, ya nos queda un pedacito. Cuando tú estás en Trompo, tú asumes este reto, sigues con la calidad de la agencia, creciendo mucho más la agencia, haciéndola mucho más visible, mucho más importante, mucho más significativa para los muchachos y para la institución, pues vas madurando y sigues con tus estudios, porque no te quedaste con lo que estudiaste. Sigues y ya eres especialista politécnico, o sea que eres graduada poli, o sea que también ya eres familia poli en todos los aspectos, también como graduada. Terminas maestría, terminas especialización. Madurez en tu vida personal porque ya conoces tu pareja, ya conoces a Dogli, ya estamos, ya llegamos a esa parte de esa madurez profesional. Tú te sientes ya en una etapa de tu vida, a un nivel ya muy maduro en tu formación profesional y personal. Juan, yo siento que uno siempre tiene mil cosas por aprender. Yo soy un amante del aprendizaje. O sea, si tú me dices, ¿cuál sería tu sueño de la vida? Poder estudiar hasta el último día de mi vida. Sí, para mí es súper importante. Yo he hecho otras cosas, además, como dices, ya tengo otras dos especializaciones que hice en el Poli, becada, por supuesto.
Tengo una especialización en gerencia de mercadeo y tengo una especialización en comunicación corporativa. Estudié también para ser profesora de Kundalini Yoga, también una experiencia que realmente me cambió la vida. Y yo todo el tiempo estoy en constante búsqueda de seguir aprendiendo. En este momento estoy especializando o mejorando mi francés, entonces estoy en clases todos los días de francés. Y siento que me falta muchísimo todavía por aprender. De alguna manera, todos los chicos que llegan a Trompo nos enseñan mil cosas porque llegan con universos cada uno particular y con sus conocimientos y sus saberes y son también muy importantes para ese enriquecimiento del conocimiento. Entonces, también es algo muy interesante. Y yo no voy a parar de estudiar, Juan. Yo siento que uno siempre tiene algo más por aprender, no solamente de los libros, sino de las personas, de los lugares, ¿sabes? De lo que uno ve, de las pinturas, de todo. Y sobre el tema de la madurez emocional, creo que también me falta mucho, hay mucho camino. Yo en este momento, me siento muy feliz con Oki, pues tenemos una relación muy linda. Yo me muero de amor por él, lo digo acá, tú, así como te lo digo a ti normalmente, tú sabes. Y bueno, pues siento que sí, que siempre hay que trabajar como ser humano, ¿sabes? Ahorita yo tengo unas sesiones súper interesantes con un graduado poli, con una persona que estudia psicología en el poli. Y él me ayuda un montón para todo mi tema personal. Es una cosa, bueno, voy a saludar a Daniel. Hola, Daniel. Sí, Daniel Claro, es tenemos que también. invitar a Daniel al programa también. Tienes que invitarlo, no sabes la persona y el profesional que es, no sabes. Es una cosa impresionante. 3 millones de seguidores en Instagram. Te lo voy a presentar. Claro que sí, porque lo vamos a invitar porque de eso se trata, que traigamos aquí todos los talentos poli, invitemos a todas estas personas que dejan muy en alto el nombre de nuestra universidad. Bueno, Así en es. esa madurez que tú estás hablando y nos decías al comienzo del programa, el amor en tu vida siempre ha sido y ha jugado un papel importantísimo. Y Oki ha llegado a darte como esa estabilidad, ya son varios años que llevas con él. Recuerdo desde casi el primer día que estás con él, la felicidad que tú nos mostrabas y esa alegría tan, tan enorme que compartías con nosotros. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Él ha sido tu talón de Aquiles? ¿Te ha ayudado mucho? ¿Te ha consolidado mucho en tu quehacer diario? Mira que la historia también es muy bonita porque yo termino una relación de mucho tiempo y duró muchos años sola. Y mis amigas siempre me decían, oiga, es que si se queda en la casa todos los días y no sale, pues usted no va a conocer a nadie. Y yo, que creo firmemente en la Virgen y en Dios, o sea, para mí, mi principal mejor amiga después de mi mamá es la Virgen María. Yo decía, yo no necesito salir a ningún lugar, yo voy a encontrar a esa persona, va a tocar a mi casa, era lo que yo decía. Claro, mi casa es el poli, ¿sabes? Porque la mayoría de mi tiempo estoy en el poli. Pues resulta que un día tocan a la puerta de Trompo, un tipo muy guapo, y pregunta por mí, porque Alejandro Tálora, que es el Cupido, que yo le digo a Alejandro que es el Cupido, lo mandó para que yo le dijera al diseñador industrial del muro de escalada del Politécnico cómo pintar el muro de escalada. ¿Sabes? Yo no sé nada de escalada. Bueno, ahora sé escalada, por supuesto. Amo escalar ahora amo escalar, escalamos todo el tiempo, pero pues yo en ese momento no tenía, pues no, no, yo le decía, venga, porque Alejandro lo mandó conmigo, si yo no sé nada de esto. No, y además de todo me dijo que las presas, que son como estos objetos de donde la gente se coge para entrenar, que las presas usted tiene que decir de qué colores tienen que ser. Y yo decía, que es esta locura, o sea, yo, ¿qué hago aquí metida en esta? Efectivamente el muro quedó pintado como yo le dije. Y así fue como lo conocí en mi casa, en mi segundo hogar, que es el poli. Y pues sí, esto fue un flechazo, amor a primera vista. Según él estuvo muy enamorado de mí toda la vida en la universidad. Yo nunca lo vi, pero cuando lo vi por segunda vez en teoría, fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista.
Entonces, sí, él ha sido muy importante en estos últimos años de mi vida, una persona completamente dulce, que está conmigo ahí, ¿sabes? Siempre. Chévere. Sí, ese ha sido un apoyo importante y hemos visto esa madurez y esa felicidad que siempre irradias en tu trabajo y cuando uno se sienta a conversar contigo. Bueno, esas y otra de tus grandes pasiones, ese es lo que te nos adelantaste ahí un poquitico y nos contaste también que te quería preguntar en este momento, y es por tus estudios y tu formación y todo lo que tú haces con esa área tan bonita como lo es el Kundalini. Eso, eres profesor, manejas muy bien todo el tema. ¿De qué se trata eso? Cuéntanos bien, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que te llena tanto en esa actividad? Kundalini Yoga es una forma de hacer yoga que es muy espiritual, ¿sabes? Tiene un 90% de alma. Obviamente hacemos todos estos temas de respiración que se llaman pranayamas, hacemos meditación, hacemos todo lo que la gente ve como un ejercicio físico, pero tiene una profundidad en la literatura, una profundidad en los conocimientos que desde la ciencia puedes ver y los notas en tu cuerpo, pero también vienen del alma, ¿sabes? Entonces, Kundalini Yoga para mí, como te dije anteriormente, fue determinante para hacer unos cambios importantes en mi vida, que me han llenado de paz, de tranquilidad y de amor como con todo lo que me rodea. Entonces, bueno, invitadísimos todos a hacer Kundalini Yoga. También muchas gracias a mis maestras en España, en Colombia, que son increíbles, y pues gracias porque me cambiaron la vida también. Y tu salud mejoró muchísimo. Mi salud, claro que sí, mi Me salud también, muchísimo. porque tú sabes que en publicidad se maneja mucho estrés y pues Kundalini Yoga es perfecto para personas estresadas como nosotros. Sí, recuerdo mucho que nuestras jornadas de grados que eran pesadísimas, en camerino me enseñaste muchas técnicas para respirar y me hablabas mucho del tema con mi problema de espalda y me ayudaste muchísimo en esa época. Sí, bonito, bonito recuerdo. Excelente maestra. ¿Sabes qué Mira, estoy nos haciendo ahorita? preocupábamos. Dime, dime. Ahorita también estoy perfeccionando mi técnica de nadar. Estoy súper feliz. También se lo súper recomiendo como una forma de meditar, por si alguien está viendo opciones para estar bien de su salud. Nadar es súper chévere. Claro, ya, ahora estamos hablando de esa salud mental que es tan importante para nuestra comunidad, que tenemos que invitar a toda la comunidad que expresen lo que siente, que confíen en nuestra institución, en sus docentes, en todos los departamentos y áreas. Estamos trabajando incansablemente por apoyar a nuestros estudiantes, funcionarios, a todos en momentos difíciles donde pues todos hemos sido tocados de alguna forma por esta pandemia y se nos ha cambiado una dinámica y un mundo. Estamos viviendo un mundo nuevo, ¿no? Entonces estamos con esa la invitación que dejamos abierta y que aprovechemos estos espacios que podemos disfrutar en familia poli, en familia, como se dice, ¿no? Nos preocupábamos un poquitico del tiempo y todavía nos falta mucho que hablar y se nos está acabando la hora, pero hay que aprovechar porque yo quiero que tú nos hables de Ana Milena en estos últimos minutos ya, que nos hables de la agencia Trompo en este momento. De esta, cómo ustedes vivieron la pandemia, cómo fue ese reto de cada uno desde casa, seguir con la misma calidad, con el mismo profesionalismo que hablábamos hace un rato, mantener estas campañas fabulosas que ustedes han hecho y proyectarse, porque lo que viene para ustedes es grandísimo e importante en la institución. Entonces, háblanos de eso. Pues mira, Juan, para nosotros siempre hemos sido muy ordenados y hemos tenido unos procesos que de alguna manera se ven un poco estrictos, pero por eso mismo para nosotros no fue un gran problema llegar a la virtualidad. ¿Sabes? Nosotros teníamos todo muy bien estructurado, tenemos un orden muy importante para poder lograr campañas de calidad. Entonces, para nosotros no fue un gran problema, Juan, todo lo contrario.
Creo que estar en las casas rodeados de, pues, del amor de la familia de cada uno y estar como en la tranquilidad de su casa sabiendo que todo estaba bien de alguna manera en el trabajo, pues fue muy, para nosotros fue una buena experiencia. O sea, cuando hablo con ellos, ellos sienten lo mismo que yo, ¿sabes? Para nosotros fue cero complicado hacer el paso a la virtualidad. Fue muy fácil porque era lo mismo que estábamos haciendo allá, pero cada uno en su casa con el compromiso, que creo que también es que de ahí radica todo, ¿no? El éxito, el compromiso que ellos le tienen al amor del proyecto. Entonces, pues todo nos fluyó muy fácil, Juan. Realmente no tengo nada que decirte negativo porque fue todo lo contrario, todos haciéndonos la vida más fácil, sabiendo el drama que los demás estaban viviendo afuera. Hoy haces parte de la Vicerrectoría de Mercadeo, una vicerrectoría muy importante, con una excelente jefe que te apoya y que está pues decididos a que Trompo siga siendo esa casa de todos estos muchachos para que se sigan preparando y saliendo grandes profesionales, gran colombianos que van a trabajar en el mundo de la publicidad. Juanito, sí, también he tenido esa súper fortuna. He tenido unos jefes impresionantes en el Poli. Creo que son estas personas con mayor encanto. Primero Alejandro Parada, como sabes, él era en el Poli algo muy, muy, muy importante para mí. Fue un ejemplo increíble de cómo hacer bien las cosas, de cómo ser una persona proactiva y hacer todo hasta el 1000%. Luego llega Graduado Poli, Sergio. ¿no? Comunicador social graduado Poli. Por supuesto. Luego llega Sergio Hernández a mi vida. O sea, Sergio Hernández me muestra un mundo increíble. Él es como una biblia de la publicidad en Colombia y hacemos muchas cosas juntos. Yo, Sergio, lo tengo en una parte muy importante de mi corazón. Luego Carlos Augusto, que hoy en la reunión que tuvimos, pues dijiste todo lo que todos pensamos de él. También una persona increíble. Y bueno, ahorita viene Lucía. Hace rato no tenía una jefe mujer. Me sorprende, es una mujer absolutamente inteligente, como te decía antes de empezar, encantadora, ¿sabes? Encantadora, con un cerebro increíble, una forma de ver las cosas con un pragmatismo impresionante. Ella también, o sea, también súper feliz de los jefes que he tenido en el Polino. Muy, muy feliz. Con una belleza y un carisma maravillosos, ¿no? Hermosa, sí, además, además. Además, Además, sí, con un carisma divina. como buena costeña. Como buena costeña, sí, total, divina, divina. Sí, Lucy es una gran persona. Pues saludamos a todas las personas de la institución que nos están acompañando y pues agradecerte, Ana Milena, por este programa tan lindo que ha salido muy bonito contigo. Como decimos, ya es una frase ya institucional de nuestro programa. Aquí todos nuestros invitados desnudan su alma, nos cuentan todas sus anécdotas, sus historias, sus momentos felices. Sabemos, como lo decía hace un momento, que vienen muchos retos, porque la publicidad en general está cambiando, porque la institución está creciendo, está cambiando. Estamos con un plan de desarrollo maravilloso que se está trabajando para implementar en el 2026, pero que desde ya estamos todos comprometidos y Todos. haciendo, trabajando todos de la mano como equipo que somos, como familia que somos, para lograrlo, ¿no? Entonces, ahí la agencia Trompo va a jugar un papel determinante también, muy importante en ese quehacer de ese plan de desarrollo. Y Anita, tendremos muchas la gracias. camiseta puesta, Juanito. Tendremos la Total. camiseta puesta siempre. Juanito, antes de irnos, felicitaciones por tu nuevo puesto, por tu nuevo cargo. Muy orgullosa de ti, muy orgullosa de ti. Felicitaciones. Sabes que Qué bella, cuentas mi con amor. nosotros para impulsar tus proyectos. Claro que sí. Gracias, claro que sí, mi amor. Desde la Vicerrectoría de Estudiantes, yo también estoy estrenando cargo y estrenando jefe. Y desde la Vicerrectoría de Estudiantes, con mi jefe Wilson Mantilla, seguimos haciendo este programa y seguimos apostándole a estos espacios de integración. Y muy feliz y muy contento y muy motivado lo que viene, porque lo que vamos a hacer pronto se verá en la institución. Y no es un trabajo que vayamos a hacer exclusivamente nosotros, sino que es un trabajo, como lo decíamos, De todos. entre todos. Lo vamos a construir entre todos y va a ser muy gratificante ahí. Pues Claro Anita, que sí. gracias, vida mía. Gracias por Gracias. estar en Conexión Talentos.
Para mí es de felicidad tenerte porque tú sabes del cariño que siento por ti, de la amistad tan bella que tenemos, la admiración, el respeto que siento por ti, la gran mujer que tú eres, te amo con todo el corazón, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a toda la familia, mis respetos, mis saludos, el cariño de siempre y este último minuto es para que tú te despidas de todos los amigos de Conexión Talentos que estamos contentos y orgullosos del trabajo que haces por la institución. Gracias, Juanito. Gracias a todos, a todas las personas que han estado a mi lado durante toda mi vida, todas las personas que han estado conmigo en el poli, en todos los momentos que me han dado la mano y con los que hemos hecho cosas increíbles que alguna vez pensamos que no se podían. Quiero decirles que seguimos en trompo, prestos para ayudar a potenciar todo lo que pueda hacer del poli una universidad cada vez mejor. Así será. A nuestro productor Eduardo Hernández, muchísimas gracias y a todos sus amigos por estar con nosotros esta noche en Conexión de Talentos. La invitación el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde con un nuevo invitado. Feliz noche para todos. Anita. Chao, chao, Chao a todos. Juanito. Chao, Eduardo. Gracias.